Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid. Episodio complicado, episodio difícil, el del día de hoy. Vamos a tener que remontar una eliminatoria en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Como ya sabéis, perdimos 1-4. Después hicimos grandes cosas, como meterle 6-0 a Liverpool, pero contra el Atlético nos comimos 4. Toca remontar. Y va a ser lo primero que veamos en el día de hoy. Aparte de eso, bueno, pues veremos la vuelta contra el Liverpool. Es un partido sin ningún misterio. Perdimos también, nos metió 4 al Athletic Club también. No sé, nos metió 4 al Athletic, nos metió 4 al Athletic Club. No sé, de vez en cuando hacemos unas cosas muy raras y hacemos partidos muy lamentables. Y nada, bueno, hoy tenemos partidos de liga, veis por aquí casi todo de visitante. Betis, Cádiz, Zaragoza, todo de visitante. Por aquí el Málaga ya a final de mes, no sé si llegaremos a tanto. Y como he dicho, el Liverpool y por supuesto el Atlético de Madrid en el primer partido de hoy. Y en el partido que decide si llegamos a la final de la Copa del Rey o no. Vamos a ver, perdimos 1-4 en casa. Tenemos que meter 3, como mínimo. Como mínimo tenemos que meter 3. Y con un 0-3, iríamos a la prórroga. ¿Vale? Es decir, que probablemente vamos a necesitar 4. Porque es probable que encajemos un gol, al menos. No es imposible, ¿vale? No es imposible meterle 4 goles al Atlético, porque somos bastante mejores. Pero es difícil. No es imposible, pero sí es difícil. Sí es muy difícil remontar un 1-4. Vamos a ver, lo primero. Vale, que el Atlético venga con este cansancio que estáis viendo ahí es favorable, ¿vale? Y ayuda a que podamos remontar. Y ahora. No, y ahora absolutamente nada. Nada, juegan estos. No hay nada que tocar. Vale, que el Atlético venga así, me gusta. Pues chicos, en el Metropolitano. Oblak, Barán, Jiménez, Hummels, Mollejo, Saúl, Benacer, Mount, Carrasco, Volante y Joao Félix. Hay que llevarse esto. Atlético de Madrid, Real Madrid. Derbi en el Metropolitano. Con un 1-4 que remontar. Ayuda que Barán y Jiménez estén así de cansados, eh. Ayuda claramente. Vamos a ver qué tal nos va. Ese balón no era por arriba. No era por arriba, Camavinga. No era por arriba. Si lo va raso, habría recibido Bellingham sin problemas. Partido que evidentemente vamos a ver completo. Que no lo he dicho, pero se da por hecho, ¿no? Vale, ese disparo va completamente fuera. Y vamos a ver cómo nos va ahora. Somení con Camavinga, toca Benzema. Rodrigo, apertura para Valverde. Tenía Benzema ahí, eh. Ha tenido ahí un segundo para darle el pase a Benzema. Se ha equivocado. ¿Banda? Sí, de banda. Lo lleva Karim con Camavinga, Bellingham. Toca para Somení. Somení en la frontal, que pierde el balón con ese disparo. Sin mucho peligro, eh. A 20 minutos, se ataca el Atlético. Ataca el Atlético, buena. Buen movimiento ahí del balón. Y ha acabado sacándolo Courtois. Y menos mal. Rodrigo, tocando para Samení. Este es Vinicius, vamos a ver Vinicius dentro de la. Vinicius se encuentra Benzema. 1-0-1. 0-1 marcó Karim Benzema, vale, quedan 2 goles. Como mínimo. Como mínimo quedan 2 goles, pero bien, está bien, estamos ya ganando. Va, viene Vinicius. Viene Vinicius, toca para Rodrigo. Camavinga, Rodrigo, lo saca Oblak. Era el segundo. Era el segundo, nos han quitado el segundo, eh. Vale, va, recuperamos. Vamos a tener alguna más. Vinicius. 0-2. 0-2. Vinicius Junior. 0-2 el partido. 4-3. La eliminatoria. Estamos a un gol. Vale, hemos hecho gran parte del trabajo, pero todavía no está completado, ¿eh? Todavía no está completado. Cuidado, está. ¿La saca Courtois? ¿Sacamos? Sí. Sale. Vale. Uf. Vale. El Atlético está acojonado. Están acojonados, todos. Y nosotros estamos que tenemos que ir volando en moral, ¿eh? Porque estamos 0-2. No podía pedir probablemente nada mejor para la primera parte. Que ponernos con 2 goles ya. Cuidado que ataca el Atlético, vale. Uf, menos mal que no han llegado ese balón. Va, viene Benzema, balón para Valverde. ¡Ojo está! ¡Uy! ¡Oh! ¡Vinicius Junior! ¡A pase de Federico Valverde! 0-3, 4-4 la eliminatoria. A un gol de eliminar al Atlético. De hacer la remontada imposible. Ah, ya no podemos fallar, ¿vale? Ya, con todo lo que hemos hecho, ya no podemos ahora. No. Gol. Me cago en... ¡Puf! Queda media hora. Ha sobrado ese gol, eh. Ha sobrado por completo. Ha sobrado por completo, con lo bien que estaba yendo todo. ¡Ojo, Valverde! ¡Ah! ¡Acércate! ¡Estaba solo!
Va a poner a Alaba. No llega nadie. Podemos igualar con un 1-4. Vinicius, Bellingham. ¡Ah! Se pase, se pase. Lo digo con Vinicius, 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 Vinicius. ¡Junior! 1-4. Minuto 69 de partido. Párate un segundo. Porque acabamos de hacer el 1-4. Acabamos de hacer el 1-4. Increíble. Ya está. Leones, esto es el Real Madrid. Es que no hay más. Si es que esto es el maldito Real Madrid. Vamos a meter a Camavinga en banda, Cross. Quitaría los de arriba, pero los quito, no los quito. Es que son demasiado buenos, eh. No, dame que van a seguir, eh. Son demasiado buenos. No voy a quitarlos. No voy a quitarlos. Mira, esa. Hazard no ha estado mal tampoco, ¿no? Pero. No, va a seguir como está. Cuidado de su balón, Courtois, sin problemas. Vale. Ahora mismo con este resultado iríamos a la prórroga, ¿vale? Mismo resultado que el partido de ida, iríamos a la prórroga. Viene Karim, balón para Rodrigo. ¡Ojo, Vinicius! ¡Oh! 1-5, Vinicius Junior. ¡Rey Vinicius Junior! ¿Cuántos lleva? Lleva 4, por favor. Lleva 4 este tío. Lleva 4 goles. Este tío. Y amarilla. Amarilla, 4 goles de Vinicius. Ovación para Vinicius. Bueno, no, estamos jugando fuera de casa, pero vamos. Yo creo que por respeto deberían ovacionar a Vinicius Junior. Por respeto deberían ovacionarlo porque, madre mía, qué escándalo de partido ha hecho. Vale, pues nada. No, 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 no. Voy a quitar la Benzema por Militao. Voy a quitar la Benzema por Ibrahim. Algo más. Me quedan... De hecho, me quedan 2 cambios. Me quedan 2 cambios. La de sacar a Carvajal creo que no es mala. Creo que no es mala la de sacar a Carvajal. Y bien podría sacar a Lucas, bien podría sacar a Modric. Es que era Modric. Vale, estamos a los 5. Quedan 10 minutos, ¿eh? Quedan 10 minutos. Esto es nuestro ya, ¿eh? Hazard, buena apertura para Camavinga. Camavinga, el balón largo. Se le ha ido demasiado largo, tío. Se le ha ido largo el control. Minuto 85. Buena recuperación de Alaba. Donde Brahim para Camavinga. Este es Rodrigo dentro del área. Rodrigo toca para Hazard. Hazard, Hazard. Corner. La va a poner Eduardo Camavinga. El remate, no ha rematado nadie. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba esto, Se acaba esto, se acaba esto. Voy a entrar para ver cómo celebra el equipo. Porque la remontada ha sido histórica, ha sido épica. Hemos remontado un 1-4, ganando 1-5 en el Metropolitano, toma ya. ¡Qué increíble! Este va a ser uno de los partidos de la serie, Este es uno de los partidos de la serie. Pase lo que pase ya. 1-5 después de perder 1-4 en la ida. ¡Jo! ¡Jo! ¡Que vengan a por otra! ¡Que vengan a por otra! ¡Levántalo, levántalo y a volar! ¡Que está hundido! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Póker de Vinicius! ¡Póker de Vinicius! ¡Jo! ¡Da, da, da! ¡Espectacular, señores! ¡Espectacular, ¡Espectacular! 1-5, un gol de Karim Benzema, 4 goles de Vinicius Junior que nos llevan a la final de la Copa del Rey. Parecía imposible. Era muy, muy difícil. Pero lo hemos hecho. ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos vuelto a hacer, joder! ¡Lo hemos vuelto a hacer! ¡Wow! ¡Qué subidón, ¿no? ¡Qué subidón, tío! ¡Increíble! Esto deja 2 lecturas. Los titulares son infinitamente mejores que los suplentes. Esa es la primera lectura. Y la segunda lectura es, evidentemente, no uses a los suplentes en partido decisivo. Esa es la segunda lectura. No, no usar a suplentes en partido decisivo. Los titulares son muy buenos, El equipo es muy bueno. El equipo es muy bueno. El equipo es muy bueno. El equipo es muy bueno, no hay más. Y realmente a los suplentes lo que le falla sobre todo, pues es la defensa. Es la defensa. Es algo que intentaremos mejorar a futuro. ¿Qué pasa? ¿Sancionado o Militao? Vale, se perderá un partido de liga, no la final de copa. Pues con esto nos metemos en el mes de marzo, Nos metemos en el mes de marzo. Premio del torneo quiere decir que ya hay finalista. Real Sociedad o Athletic Club. Real Sociedad. Real Sociedad, rival en la final de Copa. Ha ganado en penaltis. Penaltis. Dos eliminatorias emocionantes, porque nosotros hemos remontado un 1-4 y la otra se ha decidido en penaltis. La verdad que muy interesante. Vale, ahora calendario. Déjame ver el calendario porque yo estaba con lo del Atlético que estaba perdido. A ver, tenemos Zaragoza, el Liverpool por ahí entre medias, que me importa poco, Cádiz, Betis y parón de selecciones. Vale, casi que podríamos hacer alguna cosita aquí, quizá una jugada de estas, un momentos destacados de esos que
¿Qué tanto nos gustan o qué? Habilitado tengo que quitar. Espérate, espérate, esto lo habían arreglado, ¿no? Lo de quitar a los ancianatos. Sí, creo que sí lo cambio directamente por aquí. Vale, sí. Va a jugar Nacho. Jugar Nacho. Creo que no. Creo que no. Creo que no va a jugar Nacho. Sí, va a jugar Dani Carvajal. A ver. Podemos rotar, pero tampoco hace falta rotar a mucho, Tampoco te creas que hace falta rotar mucho. A ver, a Benzema sí lo vamos a quitar porque está bastante cansado. Sí que podemos sacar a Eden Hazard a jugar. Sí, sí que podríamos sacar a Eden Hazard. Estoy comprobando resistencias. Bueno, Vinicius tiene 88 de resistencia, no está nada mal. Podríamos hacer esta perfectamente y ya está, Y después a lo mejor, bueno, pues a Lucas Romero sí lo podríamos sacar al campo a jugar un rato. De hecho, al que voy a quitar esa Camavinga, vamos a meter a Bellingham aquí. Y ya está, es que tampoco hay más jóvenes para poner. Bueno, puedo poner a Lucas, a Modric, a Kroos y eso, pero y a Azar, pero es que no son jugadores jóvenes. Nada, apostaron por Lucas Romero, por Alfonso Cruz y por Brahim. Real Zaragoza, Real Madrid, vamos a cambiar la dificultad. Y jugamos momentos destacados de este partido. Lo ponemos en que en aficionado, no estaba jugando, si no me equivoco. Y con esto, momentos destacados. Y a jugar contra el Zaragoza. Tendremos un nuevo bug aquí ahora de... de jugar los momentos destacados. Porque el que tuvimos ese de marcar un gol y que apareciesen los jugadores de repente todos en el centro del campo, ese fue increíble. Ataque de Real Madrid. Bueno, ataque de Real Madrid. Está todo el Zaragoza en su campo y... Vale, es buena. Se ha cruzado por ahí Brahim con Rodrigo. Ahí está el disparo. Raso de Brahim con pierna izquierda que hace el primero desmarque individual de Real Madrid. Vamos con quién, con Rodrigo. Vamos con Rodrigo. Tenemos aquí un central del Zaragoza. Por cierto, a ver, si le meto al Zaragoza 5 goles. Quizá no tiene que ver tanto con la dificultad. Que a ver, cada dificultad tendrá su influencia. Pero tiene que ver también con que Zaragoza lleva 8 puntos en liga, ¿vale? Y estamos ya en marzo, ¿vale? Estamos en marzo y llevan 8 puntos en liga, ¿vale? Es un equipo muy malo. En comparación con el resto de equipos de la liga. Es un equipo que no tiene nivel para jugar en primera división. No lo digo yo, lo dice el propio juego. Vale, y le hemos hecho un penalti, vale. Pues al equipo sin nivel le hemos hecho un penalti. Qué tocada de huevos, ¿no? No sé dónde va. Está apuntando a derecha, me la ha cambiado de lado. ¡Al palo! ¡Al palo! ¿Veis? Si es que son muy malos. Si es que es verdad. Si es que es así, Si es que es así. ¿Esto qué es? Acabamos de sacar... Acabamos de sacar y no hay nadie de Osasuna, iba a decir, de Zaragoza por aquí. No sé qué es esto, no sé qué es esto. Vinicius, gol. Pues disfruten, disfruten, señores, disfruten. Penalti, Vinicius Junior, lanzador de penalti, ¿cómo? ¿Vinicius lanzador de penaltis? ¿Es el que mejor atributo tiene? No. No, no es. Bueno, supongo que el juego lo ha puesto. No sé si porque estará luchando por Pichichi en liga. Se me ha ido por un segundo. Es que tiene muy mal atributo en penalti. Va muy rápido eso. Se me ha ido por... por un segundo. Se me ha ido por menos de un segundo, tío, el lanzamiento. Joder. Podría haber sido buena esa. Vamos, Vinicius. ¡Ah! ¡Yes! Podría haber hecho un hat-trick, Vinicius, Podría haberlo hecho perfectamente. Contraataque de Real Madrid. Otra magia que vamos a tener, tío. Está Rodrigo en medio campo. He preferido conducir porque creo que se iba a meter un fuera de juego. Vaya tirito de Brahim, otro penalti. Tres penaltis en el partido, Va, la volvemos a tener para hacer el hat-trick con Vinicius, Lo de los porteros adivinando penaltis. Lo de los porteros adivinando penaltis este año. A mí me lo tienen que explicar, A mí me lo tienen que explicar. Bueno, pues 0-4 ganamos. He tenido oportunidad de hacer 2 goles más de penalti. Y no he hecho ninguno. Y no he hecho ninguno, madre mía de mi vida. Los penaltis, tío. Los penaltis, tío. Los penaltis. No me gustan nada, tío. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que no me gustan nada, nada, nada los penaltis de este año. Fin de la sanción de Militao, ¿ok? Vale, y tenemos ahora partido de Champions. Bueno, el partido de Champions va a ser el partido más tranquilo probablemente del episodio, porque no me juego nada. Carlos Almeida. ¿Paga alguien por Carlos Almeida y se lo lleva? Porque pagar, hace mucho el intento de pagar, pero después no sé qué pasa, tío. ¿Qué contrato tiene? ¿Cuánto cobra Carlos Almeida para que no se le lleve nadie? ¿Cuánto cobras? Para que nadie
De fiche. ¿Dónde está Carlos Almeida este? 7.300, tampoco es... Tampoco es ninguna locura, ¿no? No es ninguna locura lo que está cobrando este señor. Sí, no sé, claro, es que... A lo mejor para los equipos que vienen a ficharlo, sí, sí es una locura. Yo qué sé, algún día se irá. Tanto jugador que pasa, Brahim quiere jugar este partido. Uf. En la Champions... No, en la Champions no se suelen hacer rotaciones, Brahim. No solemos, no solemos. Tenéis la eliminatoria muy encarrilada. ¿Hay algo que pueda cambiar eso? No, sinceramente no. Hemos ganado 6-0 en la ida. No, no, no hay nada. ¿Posibilidades de Liverpool? Ninguna. Con todo cariño a Liverpool, pero... No, es que no hay ninguna. Es que no hay ninguna. ¿Esto ok? Sí, 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 sí. Gracias, no responderemos más preguntas. No responderemos más preguntas, ok. Pues nada, Liverpool Real Madrid. Liverpool Real Madrid. Es verdad que no lo jugamos nada, pero... Bueno, jugamos el honor, el respeto por el rival, en este caso Liverpool, y nos jugamos también el... Bueno, pues el... ¿Por qué no? Aumentar más la diferencia en la eliminatoria. Liverpool-Real Madrid en Anfield. Por supuesto, este partido, que no lo vamos a ver completo. Este partido veremos, yo qué sé, si marcamos algún gol, ¿no? O si nos marcan algún gol. Bueno, a ver, hemos tenido alguna. Hemos tirado 6 veces. Alisson me ha sacado un par. Tampoco me preocupa mucho, la verdad. El Liverpool no ha llegado apenas. Es que es un partido de trámite. ¡Qué bien! ¡Qué bien lo ha hecho Vinicius, por favor! 0-1. ¡Vámonos, Eden Hazard! 0-2. Ha entrado solo Diego Jota. Encajamos un gol en la eliminatoria. ¡Vámonos! ¿Cómo ha metido ese gol Toni Kroos? Pues no lo sé, pero lo ha metido. Y ya está. 1-3, ganamos el partido al Liverpool. 1-9 en el global. Nos vamos, señores, a los cuartos de final. Una oportunidad de gol ha tenido Liverpool, ¿eh? Oye, el dato. Lanzo el dato y ya está. Bueno, hemos encajado un gol en la eliminatoria, no me preocupa. Olympique de Lyon, Benfica ha acabado 0-0 los dos partidos. Madre mía, qué aburrimiento ha tenido que ser eso. Se lo ha llevado el Lyon en penaltis. El Ajax se ha cargado al Arsenal. El City al Bayern de Múnich. Ojo al Bayern que cae. Bueno, nosotros nos hemos cargado al Liverpool, que también es uno de los mejores equipos. Y le hemos metido 9. No solo nos hemos cargado al Liverpool, hemos humillado al Liverpool, que es de los mejores equipos. Ha caído el Bayern, que es de los importantes. Y por aquí... ¿Qué hace el Ajduk Split en octavos? No lo sé, no lo sé. Bueno, el Milan parece que puede clasificarse. París Saint-Germain, Atlético de Madrid, Manchester United. Son los 4 que parten con ventaja. Tienen que terminar todavía sus eliminatorias. De hecho, vamos a avanzar un día. Párate ya. Le doy a parar y no me hace ni caso. Vale, me parece muy bien. Espérate, ¿esto se juega esta semana o es que se juega la siguiente semana? Puede ser que se juegue la siguiente, ¿no? Sí, se juega la siguiente. Vale, pues entonces ya después veremos quién clasifica. De lo que hay ahora mismo, hombre, no me... Lo único que puede preocuparme un poco es el Manchester City, el Lyon, ¿no? Y el otro... Sí, que el otro no sé cuál era. ¿Cuál es el otro que ha clasificado? No le he hecho ni caso. ¿Cuál es el otro? El Ajax. Tampoco me preocupa. Olympique de Lyon y Ajax no me preocupa lo más mínimo. Vale, vamos a seguir. Hazard cada día sumando puntos para su renovación. Lo de Lucas tiene peor pinta. Lo de Lucas tiene peor pinta. Vale, pues... Seguimos. Seguimos. Oye, pues otro partido más. Tal vez contra el Cádiz. Tenemos Cádiz y parón de selecciones, ¿cierto? No, tenemos al Betis antes. Pues Cádiz y parón de selecciones. Vale. Sí, sí, no sé qué estaba mirando, la verdad. Estaba pensando si me había dejado algún equipo de estos de visual que habíamos incluido a la segunda vuelta, pero creo que no. ¿Repiten los mismos o qué? Podríamos darle partido a Hazard, ya que Benzema no está a 100% y Hazard ha hecho un golito antes y tal. Podríamos darle ahí el partido para Hazard. Vamos a poner a Dani Carvajal también. Y para rematar podría entrar Toni Kroos. Podría entrar Toni Kroos. Vamos a poner a Kroos, Bellingham en la media punta y que venga la banda. Cádiz, Real Madrid, simulación rápida. Drama. No hay drama. Hay victoria. 2 de Vinicius. 0-2. Ya está. No hay drama. Gracias. Y ahora el que puede que sea el último partido del episodio. No sé. No sé si será el último. Pero sí que será un partido interesante, ¿eh? Contra el Betis.
Modric, agradeciendo los minutos que está teniendo, 82 de media, vuelve a bajar de media Luka Modric. No me voy a parar a mencionar cada vez que un jugador baja de media, pero bueno, van bajando, ¿eh? Van bajando los Modric, Kroos, Benzema, Hazard, Lucas, Nacho. Van bajando, ¿eh? Van bajando. ¿Aquí en la selección qué? ¿Vamos a hacer algún cambio? En principio no, ¿no? Está por ahí Terrier, que me lo podría llevar en lugar de Griezmann o en lugar de Widi. Pero es extremo. Después está Konaté de central. Que como mucho la comparación de Konaté es con Lenormand. Sí, me podría llevar a Konaté, que es más joven. Supongo que tendrá más futuro en la selección. El tema de Ndoussi, pues no es mejor que los centrocampistas que tenemos ahora. No es mejor. Está Upamecano también por ahí, eh. Upamecano con Konaté, no sé quién tiene más potencial, porque Upamecano en su momento tenía un potencial bastante alto. No sé qué potencial tendrá ahora, pero yo diría que Konaté está por encima. Carlos Almeida, que no se va al San José Earthquakes. No me sorprende, la verdad. No me sorprende. Tenemos rival en la Champions, ahora veremos quién es. Informe de Mohamed El Araouj. ¿Y tú quién eres? Francés, bueno, francés de origen argelino, ¿no? Tiene toda pinta. No sé quién es, y no sé tampoco por qué lo he ojeado. Igual me lo encontraría por aquí, por la regla de los pasos o algo. ¿Qué iba a mirar? Rival en la Champions. Eso es lo que iba a mirar. El City. En serio, a ver, de los cuatro, de los tres rivales que había posibles, era el que menos me gustaba. Y todavía quedaban otros cuatro rivales por ver. Que son el Milan, Paris Saint Germain, Atlético de Madrid y Manchester United. ¿Me ha tocado el rival más difícil? Os diría que sí. Sí. Sí, me ha tocado el rival más difícil, sí. Me ha tocado el rival más difícil que quedaba en cuartos de final. Y en octavos, pues probablemente me ha tocado el más difícil que me podía tocar en octavos. Siendo nosotros... Bueno, nosotros fuimos segundos de grupo. No, me callo. Bueno, yo qué sé, da igual, tío. Si al final queremos ganar la Champions, hay que ganar a los mejores. Aquí no hay que poner excusas, ¿no? El Madrid, la vida real, pues también se ha ido enfrentando cada año a los mejores equipos en cada ronda y ha ido ganando. Pues aquí nos va a tocar hacer lo mismo. Tenemos ahora partido contra el Betis. El tema de rotaciones en este tipo de partidos, creo que no. Creo que no, porque ya probamos eso contra el Atlético en la Copa y pasó lo que pasó. Lo que sí puedo hacer, a lo mejor, quiero llevarme a Luca Romero. ¿Pero a quién dejamos fuera? Sinceramente, podríamos dejar fuera a Luka Modric, ¿eh? Venga, Modric, lo vamos a liberar, que Modric se va a ir con la selección. Y me voy a llevar a Alfonso Cruz también, venga, el chaval. Y Carvajal, bueno, ya jugará Carvajal. Betis Real Madrid en el Villamarín. Último partido, sí, último partido el día de hoy. Golazo de Karim Benzema. Vamos a estar bueno, Vinicius, Benzema, 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 con todo el tiempo del mundo, con todo el espacio, solo, y lo ha tirado fuera. ¿Qué? Falla Benzema, una ocasión clarísima, y ahora Bellingham falla un pase atrás, que deja Dolberg solo contra la portería. Muy bien. Vaya final de la primera parte, vaya final de la primera parte, vaya final de la primera parte, tú. ¡Qué malo! Otra parada de Ruiz Silva. ¡Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! Tenía que entrar ya una. ¡Uy! La ha tenido ahí Lucas Romero para hacer el último. Pero no ha podido, se ha ido fuera el disparo. 9 tiros, 6 oportunidades de gol nosotros. Una oportunidad de gol el Betis en una jugada en la que ha fallado Bellingham, un pase atrás y ha dejado al delantero solo. Ay. Menos mal que hemos acabado marcando el segundo, porque si no, habría venido calentada otra vez. Oferta por Almeida, con la que vamos a terminar ya el episodio de hoy. Esto de esto que no va a llegar a nada. O no tiene pinta de que vaya a llegar a nada, pero yo lo negocio. Yo lo negocio, yo pido dinero. Y algún día llegará un club que pague. Algún día. Avanza un par de días y tenemos que... a ver, son amistosos esto, lo pasamos así rápido. Y ya el siguiente episodio volvemos con el Madrid directamente. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué cara más rara han puesto aquí a Courtois? Me da a mí que sí, ¿eh? Sí, me da a mí que vamos a hacer así. Jugar partido.
simulación rápida, ni miro alineaciones ni nada. 1-2. Como si hubiésemos metido 7-0, la verdad, poco relevante. 1-2, avanzamos, nos quitamos en medio al otro, que es contra México, ¿no? Sí, esta es la selección de México. Otra vez, pom pom. 2-4. 2 de Hernández Quinteo. No, este es Lucas, ¿no? Este es Lucas Hernández. ¿Ha hecho un doblete Lucas Hernández? Ha hecho un doblete Lucas Hernández. No sé, cosas que pasan en la simulación rápida. ¿Algo más? No. Pues aquí sí. Lo dejamos aquí o lo dejamos justo en el partido siguiente ya. Partido siguiente lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya está, avanzamos, avanzamos. Pégate un avance a ver si por lo que sea vendemos a Carlos Almeida. No. Bueno, ya empezamos con los juveniles, quieren marcharse. A ver, Luis Alonso. Venga, una revisión rápida aquí a Luis Alonso. Luis Alonso, ¿quién eres? A ver, sí, parece que tienes buen potencial, pero tienes una media de mierda, amigo Luis Alonso. Claro, igual es que tampoco está en su posición ideal. Claro, es que no está en su posición ideal. Vale, este tío vamos a tener que subirlo. Voy a subirlo ya. Voy a subirlo ya, ¿vale? Tenemos espacio en plantilla. Potencial 80-86. Está bien. Y lo único que le falla es la media, pero es que no está en su posición ideal. Entonces, no sé, igual en otra posición este tío tiene 62 de media. Por poner un ejemplo, no sé. Sí, lo vamos a subir. Vale, subimos a Luis Alonso. ¿Va a haber ahora racha de canteranos pidiendo irse? Espero que no. Más vale que no. Más vale que no. Bandeja de entrada, ponme aquí. Luis Alonso soñaba con este día. Bueno, Luis Alonso, lo único que pido es que de aquí a que acabe la temporada, por favor, no pierdas potencial. Es lo único que pido y eso va a ser realmente difícil. Chicos, vamos a dejar el episodio aquí. Espero que os haya gustado. Espero que sea así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.